tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas tardes, amigos de Diario Ultimátum, bienvenidos a este primer corte informativo. Hoy tenemos mucha información, pero antes hacerle la invitación para que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales. Les recuerdo que tenemos también nuestro periódico impreso y por supuesto nos puede seguir también a través de Twitter, Facebook, Instagram y también a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a dar inicio con la información de este viernes. Mire, identificaron ya el cuerpo de la joven que fue encontrada sin vida el día de ayer por la tarde en el municipio de Comitán. Se trata de Nayeli, una joven de 18 años. Fue su propia familia la que identificó el cuerpo, que además tenía signos de tortura, signos de violencia. La víctima, le repito, tenía tan solo 18 años de edad y trabajaba como niñera para mantener a su hijo de tan solo 2 años de edad. Con heridas en el rostro y el cuerpo fue encontrado atrás de la zona de tolerancia, allá en Comitán. Personas que pasaban por el crucero de las carreteras al Tecnológico y Polideportivo sintieron el olor fétido y fue cuando descubrieron el cuerpo de la joven. Familiares, amigos y ciudadanía de Comitán exigen que el asesinato de Nayeli, de tan solo 18 años, no quede impune. Vamos a continuar con información. Mira, es el segundo día con bloqueo en la carretera de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. De nueva cuenta, profesores de educación indígena solicitan al gobierno del estado por esta vía que les haga, que pongan atención a su demanda, y es que ellos solicitan que se les haga el pago de adeudos de salarios, además de que también se pueda otorgar plazas a los estudiantes normalistas. Autoridades estatales implementaron un dispositivo de vialidad sobre dicha zona de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Mire, el bloqueo de ayer jueves fue retirado hasta pasada las 7 de la noche, y es que los maestros buscan hacer presión para exigir, le repito, exigir al gobierno salar la deuda de pagos, pero esta medida que toman lamentablemente pues deja afectaciones no solo a la gente que va utiliza esta vía, la carretera Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas, sino sobre todo el gremio de turismo. Yo he insistido en ese tema porque agencias de viajes, porque también la gente que se dedica al tema de turismo en el estado de Chiapas ha sido muy insistente en que, más que la pandemia, fíjese, lo que más les causa afectaciones son los bloqueos carreteros. Al respecto, el gobierno de Chiapas manifestó de una postura también y no aceptan la violencia ni el vandalismo como parte de las manifestaciones sociales, pues a lo que siempre se apuesta es a la construcción de acuerdos para resolver los conflictos, aseguró el secretario general de gobierno Ismael Brito. Tras el bloqueo que mantuvo un grupo de aproximadamente 200 docentes y maestros interines del nivel de educación indígena, NEI, en el tramo carretero San Cristóbal Chiapa de Corzo al kilómetro 26, Ismael Brito destacó que se escuchó las demandas de los docentes, se han instalado distintas mesas de atención para desahogar cada tema con las instancias correspondientes. Explicó que en cada reunión han estado presentes las autoridades educativas y se han fijado las posturas de las y los maestros, ofreciendo toda la disposición para seguir dialogando y poder encontrar así vías de solución a sus demandas. La próxima reunión de seguimiento al caso se acordó para el próximo martes. De momento, hoy hay otro bloqueo en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente en el kilómetro 46. Mire, vamos a continuar con la información. Padres de familia de la secundaria Prevo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron porque aseguran que el programa Aprende en Casa no funciona. Y eso que están en la capital chiapaneca y que habría pues más acceso, imagínese, a internet, a la televisión, cómo le hacen las comunidades de nuestro estado, la cosa se pone aún peor. Pero vamos a hablar de esta situación que demandan los padres de familia de la escuela secundaria Prevo. Han estado exigiendo que pues se realice una junta a través de la plataforma Zoom, ya sabe, para evitar esto de los contagios de la pandemia de COVID-19, pero el director de la institución y los maestros se niegan a tener esta reunión. Los padres aseguran que los maestros pues no le ponen atención a los jóvenes, que solamente pues les hacen entregar algunas tareas, que son demasiadas también, y bueno, que no les explican, que si los alumnos tienen dudas, no les importa. Por eso
eso aseguran que es mejor que pues ya se reanuden las clases presenciales. Han tenido pues la intención de reunirse vía online con los profesores y con el director de la institución, se niegan y bueno, pues ellos hacen una petición para la Secretaría de Educación para que pues ya las clases se puedan retomar siempre y cuando pues exista este semáforo de riesgo epidemiológico en verde para Chiapas. Han colocado en diversas ocasiones cartulinas y mantas afuera de la instalación de la escuela secundaria Prevo. Sin embargo, aseguran que pues el mismo personal que está llegando a la escuela pues lo retiran. Es por eso que tomaron estas fotografías y nos las hicieron llegar para que se pueda dar a conocer esta denuncia. El programa Aprende en Casa no les funciona a los alumnos de la escuela secundaria Prevo en Tuxtla Gutiérrez. Vamos con más información ahora en Tapachula. Esta es nota de mi compañero Juan Manuel Blanco, porque allá una familia tapachulteca está exigiendo que pues un tapachulteco presuntamente secuestrado por elementos de la policía especializada sea liberado. Fueron familiares de Martín Gacela Aguilar Fajardo, presuntamente detenido por elementos de la policía especializada, que pues exigen que por favor lo regresen. Aseguran, mire, que está siendo inculpado por un delito que evidentemente ellos aseguran que no cometió. Escuchemos. Le pedimos de que investigue porque mi hermano fue secuestrado por policías. Lo golpearon, lo torturaron. Quieren que se haga culpable, se agarre la culpabilidad de algo que no cometió. ¿De qué lo acusan? Por robo a un camión. ¿De Cometra? ¿De qué es? Panamericano. Lo quieren culpar cuando él es inocente. ¿Cómo pasaron los hechos, señor Pedro? ¿Cómo pasaron los hechos? ¿Cómo lo detuvieron? Como un animal, lo golpearon, lo metieron a una camioneta, lo iban a meter a una camioneta negra polarizada, tenemos fotos, tenemos pruebas, y yo no permití, yo me metí a forcejear con las personas que supuestos policías. No, nunca se identificaron, no traían una orden de aprehensión, no traían nada. Cuando ya lo encontramos después de 7 horas, que lo desaparecieron 7 horas, él estaba golpeado y masacrado. Regresamos con información en Tuxtla Gutiérrez en materia de seguridad, porque despojaron de la cantidad de 35 mil pesos a una persona que se encontraba en el fraccionamiento Monterreal, ubicado en la zona poniente norte de la capital chiapaneca. Mira, esta es información de mi compañero Alejandro Estrada. Según los primeros reportes, sujetos armados despojaron de la cantidad de 35 mil pesos a un cuentaviente sobre la avenida Bermellón, insisto, del fraccionamiento Monterreal. De hecho, fíjese, la Policía Municipal y Estatal pues ya realiza las primeras investigaciones y hasta el momento se cuenta con las características de los presuntos responsables y el automóvil involucrado. Ojalá queden con estos amantes de lo ajeno. Vamos con más información en materia de seguridad, porque derivado de recorridos de prevención y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Edgar Aquiles N. de 35 años en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez. Al ser capturado, le fueron asegurados 3 envoltorios con presunta marihuana, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Cabe destacar que, de acuerdo con los reportes obtenidos, este sujeto se encuentra presuntamente involucrado en 5 asaltos a tiendas Oxxo en Tuxtla Gutiérrez. Mire, habría asaltado una ubicada en la 12 Poniente, en donde sustrajo 1,700 pesos. Otra en Plaza de Toros, donde sustrajo botellas de licor y 2,800 pesos en efectivo. También otra tienda de conveniencia ubicada en la 9 Sur y 16 Poniente, despojándole a las empleadas de 3,000 pesos. Y el último robo en una tienda ubicada en la 4 Oriente y Libramiento Norte, donde obtuvo un botín de 1,500 pesos. Toda una fichita este Edgar Aquiles N. Vamos a continuar con la información en Tuxtla Gutiérrez. Ya inició la campaña para limpiar las alcantarillas. Es un tema muy importante porque estamos en plena temporada de lluvias. Aún nos hace falta bastante tiempecito y es por eso que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que dirige Carlos Morales, pues está haciendo ya un trabajo para limpiar las alcantarillas. Y esto, mire, es de vital importancia porque para evitar inundaciones en la ciudad. Participan diversas áreas del ayuntamiento como Protección Civil,
SMAPA, Imagen Urbana, Obras Públicas y Servicios Públicos. Pero mire, además de estos trabajos que está realizando el ayuntamiento para limpiar las alcantarillas, hacerle la invitación también a la ciudadanía para que pues no tiremos basura en las calles. Ya nos pusieron estos contenedores de basura por la ciudad y es importante que coloquemos nuestros residuos ahí, mejor si fueran, ya sabe, para separarlos. Sin embargo, miren, si usted va transitando la calle, nada nos cuesta abrir estos contenedores y colocar nuestra basura, porque esto es lo que hace también que las alcantarillas pues queden sucias y nos traigan terribles consecuencias como inundaciones. Vamos ahora a hablar acerca de las cifras de COVID-19 en el estado de Chiapas. Este será un día importante para el estado porque hoy se hace la modificación del semáforo de riesgo epidemiológico. Actualmente Chiapas se encuentra en semáforo amarillo. Podría cambiar y esto pues traería varias modificaciones importantes. Que no quiere decir que ya no haya riesgo de contagio, sino que el semáforo verde indica que el riesgo para contagiarnos del nuevo coronavirus es muy bajo. De momento le voy a pedir a producción que nos coloquen esta tabla de los nuevos casos que se dieron a conocer este día, información dada por la Secretaría de Salud. Y mire, este día tenemos un total de 10 casos, 2 en Ocosocuautla, 2 en San Cristóbal de las Casas y con un caso los municipios de Chamula, Francisco León, Huixla, Mapastepec, Montecristo de Guerrero y Reforma. Es importante que pues nos sigamos cuidando y al momento, mire, tenemos en la entidad 6,533 casos acumulados, 5,795 pacientes afortunadamente ya fueron dados de alta. Vamos a continuar con la información porque el día lunes, bueno, desde el domingo hay actividades en torno al Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro que se conmemora todos los 28 de septiembre desde 1990. En Tuxtla Gutiérrez y en varios municipios de nuestra entidad habrán acciones. En la capital chiapaneca, las actividades iniciarán este domingo porque en la Plaza Central a las 10 de la mañana se realizará un siluetazo. Las que están convocando a este tipo de movilización pues piden que las asistentes lleven gises y pintura para marcar las ideas en el piso. El día lunes continuarán las protestas en la capital chiapaneca. Habrá una manifestación que saldrá del Parque Bicentenario, el punto de reunión. Pues es este parque, sobre todo por la zona donde está la avenida central. Y bueno, la reunión es a partir de las 3:30 de la tarde. A las 5 de la tarde se espera también realizar ahí un meeting frente al Congreso del Estado. En San Cristóbal de las Casas, la cita para la movilización del próximo 28 de septiembre es a las 4:30 de la tarde en la unidad administrativa. Al igual que en Tuxtla Gutiérrez, se pide que las asistentes lleven de manera obligatoria cubrebocas y bueno, ya si gustan también pañuelo verde y pancartas. También habrá movilización en el municipio de Tonalá que está convocada por la colectiva feminista Mar Violeta. Mismo requisito, llevar cubrebocas y las pancartas. Vamos a continuar con la información. Realizan entrega al Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres. Fue el gobernador del estado, Rutilio Escandón, quien realizó esta entrega. Y es gracias a ese esfuerzo que hoy están logrando iniciar este nuevo ciclo que les permitirá llegar un poquito más lejos. Pero ustedes han dado muestra una vez más del talento y la capacidad de las mujeres tuxtlecas. Nada las detiene. Ya que con este crédito que nos otorgan, podremos apoyar de manera económica en nuestro hogar. Nos es de gran utilidad porque nos ayuda a fortalecer nuestro pequeño negocio. Así que yo le digo a las mujeres, no tengan pendiente, no les vamos a fallar. Por eso este gobierno se caracteriza por eso, por la igualdad de género. Vamos a seguir trabajando a favor de las mujeres, porque a pesar de que estamos viviendo tiempos muy complejos, no vamos a parar el apoyo a las mujeres. Eso sí se los garantizo. Y antes de que terminemos con este primer corte informativo, le vamos a dar a conocer información dada en los últimos minutos allá en San Cristóbal de las Casas porque se encontró un cuerpo sin vida. Mire, el pasado 23 de septiembre se había reportado la desaparición de un extranjero, se trata de Donald George Hopkins. Pues bueno, localizaron esta mañana lo que podría ser su cuerpo. Se encontró en el cerrito de San Cristóbal, se presume que se trata de este ciudadano norteamericano.
Fíjese que él pues, reportaron cuando se dio a conocer esta búsqueda del ciudadano extranjero, pues que estaba realizando ejercicios en el lugar junto con su esposa, pero al sentirse mal la esposa salió a buscar auxilio y cuando regresó ya no estaba Donald George Hopkins. Pues aquí están las imágenes del hallazgo de este cuerpo y bueno, la ficha, le repito, se dio a conocer desde el pasado 23 de septiembre. Un hombre que tenía 79 años, originario de Estados Unidos. Estamos al pendiente de si la ubicación de este cuerpo sin vida se trata precisamente de este ciudadano extranjero, Donald George Hopkins. Hemos llegado ya al final de Ultimátum Noticias. Agradecerle que haya estado con nosotros este viernes y por supuesto toda la semana. Recordarle que nuestro segundo corte informativo es en punto de las 8 de la noche, noticiero a cargo de mi compañero Alejandro Moguel. De momento espero que pasen una excelente tarde, si está comiendo, buen provecho. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.